muy buenas tardes, bienvenidos a Abriendo el Telón, hashtag para los amantes del arte. Yo soy su anfitriona Paulina Vega Garza, feliz de estar como cada lunes con ustedes a través de Orbe Network en Facebook o YouTube. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de teatro. Hoy toca un género, pues, peculiar. No hemos tenido muchas obras de ese género aquí en el programa. Bastante interesante, combina ciencia ficción con las nuevas tecnologías, pero también es como muy, pues muy intensa a nivel psicológico, ¿no? Ya nos platicarán los detalles. Se llama El Despertar del Zombie y para ello me acompañan, primero presento a las damas, Alma Curiel, la productora. Gracias. Y el actor Esteban, ¿verdad? Esteban Castellanos. Actor y director Esteban Castellanos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gustazo, Paulina. Buenas a todo el público que nos escucha y que nos está escuchando. Pues estamos en este momento haciendo nuestra temporada del Despertar del Zombie en el Teatro La Capilla, sábados y domingos a las 12:30. Y un poco como decías tú al inicio, en realidad estamos haciendo un trabajo que tiene una estética de ciencia ficción. Ajá. Y que tiene una narrativa fantástica escrita por Javier Marpica, y eso le ha dado, más bien le ha impregnado a la obra de una serie de atmósferas, pero sobre todo de crear una afinidad con un público de jóvenes. Ajá. Con temáticas contemporáneas. Exacto. Y empáticas. Y eso, la verdad, ha sido una experiencia, yo creo que no solo para nosotros, también para el público que viene a ver la obra, ver algo, pues, digamos, novedoso, porque no es un tipo de iluminación que se use para teatro. Okay. Pero a nosotros este tipo de iluminación nos ha servido para crear toda esta ambientación un poco zombie. Uh-huh. Que tiene que ver también con el mundo de la muerte, con el mundo de, sí, las plataformas digitales, la, sí, realidad. Los videojuegos, ¿no? Cómo actualmente los jóvenes, perdón, pero se idiotizan con los videojuegos y se les va la vida ahí. En realidad estamos idiotizados todos. Ajá. Con las plataformas digitales y nuestros dispositivos digitales. Eso sí. O sea, redes, ¿no? ¿Por qué nos hacemos? Bueno, es que sí. Ajá. O sea, las redes las vemos a través de nuestro dispositivo y estamos colonizados. O sea, a veces me despierto y lo primero que hago es tomar mi celular, sí, y ver qué está pasando. Es verdad. Antes, o sea, ni siquiera darle gracias a Dios por el nuevo día, ¿no? Es como, ay, a ver, ¿qué notificaciones tengo? ¿Qué? O sea, claro. Sí, ¿no? Pero no estamos hablando en el Despertar del Zombie acerca del mal uso de la tecnología, sino estamos hablando de una introspección del alma. Y en esa introspección del alma, que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con el destino, pues está inmerso un mundo digital que nos ha tocado vivir después de la pandemia. Uh-huh. Que se propagó y que es una herramienta de comunicación sumamente vital en este, exacto, tiempo. Vital, sí. Pero que, bueno, vemos la historia de un joven que ahí de repente veo que hay fotos, que está también en conflicto con su mundo interno y su mundo exterior. Uh-huh. Y entonces usa los videojuegos, ha creado una instalación de videojuegos a su entorno, porque además, uh-huh, es un chavo que tiene una capacidad de imaginación impresionante. Uh-huh. Como la gente joven, que eso es lo que nos gusta también, que por eso trabajamos para gente joven. Claro. Porque tienen una capacidad de imaginar y de absorber lo que está sucediendo a su alrededor maravillosamente, ¿no? Tienen la imaginación así a flor de piel. Uh-huh. La creatividad. Vaya, además están en esa búsqueda muy importante que le pasa al zombie también. Okay. No ha encontrado un destino propio. Ah, okay. ¿No? Está como perdido, o sea, no sabe para dónde. Pues también como mucha gente adulta que no sabe a los 40 años a qué se va a dedicar. Sí, no, muchísimo. O a los 60 años hay gente que no sabe si, sí, eso que, claro, eligió ese camino era el correcto. Claro, ¿no? Y también es válido, ¿no? O sea, yo pienso que es más triste, aunque sí, o sea, sería mejor darte cuenta más temprana edad, pero lo importante es saber realmente lo que quieres en la vida y no que se te vayan los años como probando varias cosas o no siendo completamente feliz haciendo lo que haces. Pero bueno, es válido, como dices. Puede ser que hay personas que a los 60 años encuentran su destino o, sí, encuentran el amor. Claro. O son padres. Sí. O sea, es un poco también romper con todas estas estructuras sociales, okay, culturales que nos han invadido, nos han sometido, nos alinean, nos, okay, han alienado, ¿no? Entonces el zombie es un poco eso también, está lleno de... ¿De qué está lleno, Alma? Cuéntales. ¿Justo? Tú también. Sí, es que muy bien, Esteban, se me adelantó en algunas preguntas, pero bueno, qué bueno. Justo te iba a preguntar,
O sea, ¿cuál es el mensaje de la obra, Alma? Híjole, Paulina, yo creo que el mensaje es tan individual para cada uno, pero para mí el mensaje es esta cosa de la empatía, ser empático con los demás, el no sumergirme como en mi propio mundo y ver también que los demás están en problemas o tienen problemas mentales, económicos, problemas de cualquier tipo. Ansiedad, tipo, ¿no? Depresión, ¿no? Que es tan común, ¿no? También. Pero ver eso, la empatía hacia el vecino, el que está al lado, mi amigo, hasta mi propio hermano, ¿no? Mi familia, ¿no? Sí, sí. Y a veces uno está tan metido en sí mismo y no piensa que hay problemas para los demás también, los demás tienen problemas y nada más los problemas son los míos, ¿no? Exacto, se enfrasca uno en lo nuestro, ¿no? Nada más como, el mundo no existe, o sea, existe mi mundo. Pero cada uno cuando ve la obra tiene una lectura bien diferente, porque no solamente es la historia del chico zombie, sino también estamos abordando otros personajes. Entonces cada uno ahora sí depende en su vida, eso depende de la lectura que le va a dar, ¿no? Okay. Entonces, Esteban tiene otra lectura, yo tengo esa lectura de la empatía. Claro. Otros pueden ver el suicidio en la misma obra, el tema de los desaparecidos, el tema de los padres en búsqueda de sus hijos, el tema de la propia obesidad. Un mil, o sea, es de como temas, pero despertar la conciencia en muchos sentidos, en muchos en general. Despertar la conciencia en la humanidad. Okay. Eso es. Eso es lo que acabas de decir también, es como el sentido de la obra, es el despertar del zombie en contraposición con el despertar de la conciencia. Okay. Y despertar la conciencia es un viaje en esta vida que cuesta trabajo, es un esfuerzo, ¿no? Poder despertar distintos planos de la existencia, porque no solo hay un plano de la existencia, sí. Hay diferentes planos de la existencia. Yo conozco gente de teatro, que hacemos teatro, somos actores, que no entiende por qué ciertas circunstancias son desfavorables, o no sabe que ese no era el camino, y que sigue insistiendo en el camino de ser actor, y simplemente no se le da la vida, no se le dan las oportunidades, ¿no? Y así hay mucha gente que, por muchas razones, no encuentra su destino, y por ende puede generar una propia droga, ¿no? Todos tenemos nuestra droga. Sí. Todos tenemos una droga. Este zombie encuentra una manera de también de evadir su realidad y de apartarse de los otros dentro de su mundo virtual que va a crear, ¿no? Okay. ¿Y cuántos no estamos un poco yendo por ese camino? Nos parece tal vez más interesante la vida virtual que puede suceder en este celular. Sí, exactamente. También algo agregado, y es como antes de esa droga es el abuso, el exceso, que es donde ya va a eso, ¿no? La droga, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que me hace esa cosa de la excitación, claro, de perderme en otro mundo? Lamentablemente son momentáneos, ¿no? O sea, justo, por más que nos metamos en lo virtual, esa nunca va a ser nuestra realidad, jamás. Entonces, tarde o temprano vamos a tener que llegar, venir a la realidad, a la verdad, ¿no? Entonces, ahí es lo malo, ¿no? Cuando digo, porque las nuevas generaciones, no es su culpa, les tocó así, pero las nuevas generaciones, de verdad, yo creo que ya llegan a confundir la realidad, o sea, la verdad, el mundo real, pues digamos, que la Matrix, ¿no? Que el mundo virtual, siento que pueden confundir. Yo creo que sí, pero además se pueden confundir todos, hasta en lo político. Lo que acabamos de ver ayer con la marcha, un grupo social tiene una verdad y otro grupo social tiene otra verdad. Claro. ¿Cuál es la verdad? No lo sabemos. No. ¿No? O sea, hay un montón de realidades que están sucediendo en nuestro alrededor. Pero lo que dice Alma, ¿no? Esta de la empatía, ¿en qué momento nos hacemos empáticos con el otro, con los otros, con movimientos sociales, con movimientos espirituales? O sea, vaya, yo ni siquiera juzgo absolutamente nada. Nosotros no estábamos haciendo ninguna obra para moralizar al público, ni tampoco darles mensajes. Estamos haciendo una obra donde hacemos una introspección del mundo contemporáneo que nos tocó vivir, que es un mundo que se está transformando y que los chicos de hoy tienen unas herramientas extraordinarias que no tuvieron los chicos de tal vez de nuestra generación, sí, claro.
Pero es el tiempo que les tocó vivir. Sí. Digo, yo crecí con juguetes, con fichas, con palos, jugué con tierra. Ahora ellos juegan con otras herramientas. Y seguramente estas generaciones, yo sí creo, nos van a llevar a otros mundos, literalmente. Sí, claro. O sea, a mí me impresiona ver los chicos, los niños, que pueden tener una sensibilidad a lo digital, que no tengo yo. Yo no lo tengo. Pero bueno, hay un potencial creativo en todo eso que está sucediendo alrededor. Entonces, el despertar de zombie también habla de eso. Pero habla más también de esa, de ese dolor que sentimos como seres humanos cuando no nos encontramos a nosotros mismos, ¿no? O estamos en conflicto con nuestro entorno, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con los amigos. Estamos en conflicto con todo mundo, ¿no? Eso, habla un poco de ese conflicto interno que nos motiva de repente a crear otras realidades. Este zombie digitalizado que ha perdido un poco su humanidad, ¿no? Encuentra en el mundo virtual un mejor estar, pero se pasa un poquito de la raya, o se pasa un poquito que lo lleva a tener episodios psicóticos, ¿no? Lo lleva a tener una serie de alteraciones mentales, pero él no solo ha vivido alteraciones mentales, las podemos vivir todos en mundo, en este plano de lo cotidiano, totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, pero bueno, es muy interesante porque, te digo, estamos hablando del mundo digitalizado del siglo XXI que estamos viviendo todos. Y todos lo vivimos de distintos lugares, sí, ¿no? Claro. Creo que ahí está la riqueza de la obra. ¿Cómo se llama el personaje? ¿Zombie? O sea... No, no tiene, es una criatura digital, es una especie de Frankenstein. Pues el nombre es cualquier nombre. Exacto. Simplemente es un joven y puede adoptar el nombre de cualquiera, ¿no? Okay. Pero es un zombie, se va transformando en un zombie en el sentido de que muchas de sus funciones cognitivas las va perdiendo. Pero, ¿no? Eso también es muy interesante. El mundo zombie es muy interesante, todo lo que sucede en el cine, en algo de la literatura, pero sobre todo a nivel cinematográfico, claro. Y que además está siempre enmarcado en un mundo apocalíptico, a veces de ciencia ficción, que es también muy cercano al público de audiencias juveniles, que nos gusta mucho para ellos compartirles este trabajo, porque inevitablemente van a sentir, creo yo, estoy seguro, una empatía con lo que están viendo. Claro. Porque además esa metáfora del zombie, ¿a dónde nos lleva la metáfora del zombie? El ser humano se convierte en un zombie. ¿Por qué se convierte en un zombie? Estar muerto en vida. ¡Ay, qué puedes fuerte! Estar muerto en vida, sí, claro. Aún teniendo funciones cognitivas, ¿no? Te pueden funcionar los lóbulos frontales, pero todo depende también de tu conciencia, ¿no? ¿Qué tan despierta está tu conciencia? Exactamente. Eso está bien interesante en el proyecto. ¡Ay, qué bonito! Oigan, chicos, si me permiten, los voy a invitar a ver un pequeño fragmento del videoclip de mi queridísimo amigo Tony Balardi. Oh. Gran actor y comediante que amo y que adoro, que está pues justamente ahora lanzando su disco en esta nueva faceta como cantante. Ustedes ya lo conocen, más de 55 años de brillante trayectoria, pero les quiero compartir un pequeño fragmento del video Luces, Cámara y Acción para que lo apoyen, porque ya saben que en este programa apoyo todo el talento de mis compañeros. Buenísimo. Entonces, producción, ¿podemos ir a verlo, por favor? Un pedacito. Mientras espero que salga la luna, me pongo a buscarte. Y tu vestida de deseo aguardas sola en el salón. Preparo todo para que este encuentro sea inolvidable. En esta noche yo soy Patrick Swayze y tú eres Demi Moore. Bailemos juntos hasta que la lluvia y del maquillaje y sintonizo la emisora que me ponga mi canción. En este juego es donde tú te escondes, yo corro a buscarte. Algo me dice que tú no te encuentras bajo del mesón. ¿Ya está? ¡Listo! ¿Cómo ven? Les dije que nada más era una pequeña embarradita, pero bueno, ya está en todas las plataformas, está en YouTube, para que por favor vayan y lo apoyen. Y regresando con ustedes, justamente, o sea, yo les iba a preguntar,
¿Cuál ha sido el mayor reto para ti, Alma, como productora, al llevar a cabo, pues justo, o sea, una yo lo diría, una producción tan ambiciosa, tan peculiar, tan fuera de lo común? ¿Cuál ha sido tu mayor reto en todo? Desde a lo mejor económico, social, no sé. Mi mayor reto, más bien, La producción de El Despertar del Zombie es una producción de Los Pinches Chamacos, que somos Esteban y yo. Así se llama su compañía. Exactamente, somos Los Pinches Chamacos. ¡Me encanta! ¡Está buenísimo! Entonces, lo que estamos trabajando Los Pinches Chamacos es hacer producciones con el mínimo de escenografía y con el máximo de imaginación. Ok. Y el trabajar, generalmente, no solamente esa obra, sino todas, es eso. Lo mínimo sumando a más. Entonces, y trabajar esa imaginación y que cada quien ponga sus propias escenografías, okay, en su ¿sí? imaginario. Ajá. Y todo lo que también le damos demasiada importancia es a la escenofonía. Okay. En general, en todas, está con ese viaje de llevarnos a otros lugares con los sonidos también. Sí. Ok, o sea, ¿utilizan mucho ese tipo de efectos, claro, especiales sí, y todo eso? Pues mira, un poco lo que dice Alma, ¿no? El reto de la producción, que es nosotros producimos, somos autogestivos este proyecto, uh-huh, nos ha costado nuestro dinero, lo hemos hecho con la venta de funciones y lo poco que hemos podido conseguir en estos últimos años. Y con pandemia, que ha sido tan difícil. Pero es una producción nuestra, pero todo lo que hacemos está fundado en la imaginación, no en la producción. La imaginación, y aunque ve el público este dispositivo de luces robóticas y de láseres, o sea, más allá de lo material, es cómo echamos a andar todo ese dispositivo para realmente crear atmósferas, crear planos de la realidad, dimensiones, y crear esos lugares donde no están de manera material, ¿no? Y que el público los va a ir creando en su imaginación, como dice Alma. Porque la obra sucede en una habitación, después sucede en un edificio, los pasillos. ¿Cómo haces eso con una escenografía? Sí, digo, a menos que tengas una producción de Ocesa y ni aún así te sale. No, aparte también, algo que ayuda mucho es que Esteban es un actor demasiado virtuoso, entonces te lleva, está representando 15 personajes. ¿15? Y en muchas obras también así lo es, entonces estamos viendo varios personajes en una persona, porque algo que no mencionamos es que El Despertar del Zombie es un monólogo. Ah, ok, sí, justo yo lo iba a mencionar, lo que pasa es que nos fuimos por otras vertientes que también son importantes mencionarlas, pero es monólogo, sí, qué gran reto. Pues es un reto y la gente lo disfruta, dura 65 minutos nada más. Okay. Nos gusta la brevedad, la síntesis, ¿no? ¿Cuánto dijiste? 65 minutos. No, 65. Pues entonces sí dura bastante. ¿Y bueno, no es una hora 5 minutos. Ajá, sí. Y ese texto lo escribió Javier Malpica para la compañía, para Esteban, pensando en Esteban, ¿cómo podría representarlo? Porque tenemos otras obras en repertorio y Esteban tiene una gran experiencia con el monólogo. Ok, no tengo yo el gusto de conocer a Esteban, justamente, también íbamos a mencionar esa parte, y tú eres el director entonces. También. ¿Te autodiriges? Pues me autodirijo y es un... autodirigirse también es una vía de autoconocimiento, ¿no? Porque es un constante, una constante crítica, ¿no? O sea, trabajamos sobre el error. O sea, ella es mi asistente de dirección. Okay. Hacemos todo entre los dos. Y cuando hay una obra con un actor invitado, se les invita. Sí. Pero todo el trabajo de gestión, diseño, dirección, producción. Pues Recae en ambos. Recae en ambos. Okay. Pero esto de la dirección, de la autodirección, es bien importante para el público, porque ¿cómo se hace eso, no? No, ¿cómo haces para sí, estar dentro y fuera del cuadro? Sí, mis respetos. Este proyecto nos tomó 2 años y cacho construirlo. Okay. ¿No? 2 años. Y el público lo agradece porque ve eso. Ve el tremendo esfuerzo, pero además no solo ve eso, ve el viaje del zombie y ve todos esos escenarios que no existen de manera tangible, pero existen en la imaginación del público, que te decía. Nuestro trabajo se funda en la imaginación. Ese es nuestra poética. Y ese trabajo tiene una estética de ciencia ficción. Entonces, yo estando arriba en cabina y estando cerca, lejos,
me puedo dar el viaje y puedo pensar que soy en una cabina espacial de una nave. ¡Wow! Y así también la misma atmósfera te lleva a otras situaciones y a otros espacios, que es lo bello de la imaginación, ¿sí? ¿A dónde te transporta? Exactamente. Exacto, sí, entonces... Eso nos toma muchísimo más tiempo que tener una escenografía. Por supuesto. Porque no hay nada, o sea, hay que crear el espacio, sí, el lugar. No, y todo el mérito es como ustedes dicen, o sea, de en tu caso la productora, pero el actor, lo que va construyendo él solito, con su energía, con su imaginación, con su talento, es mis respetos, ¿no? Y que te envuelvas y que te enganches en la historia y como tú dices, que te sientas que estás en el espacio o en otro plano, o sea, eso es maravilloso. ¿Pero cómo se hace eso? Porque eso es lo más interesante, porque puedes tener las ganas y el deseo. Claro. ¿Pero cómo haces eso? Primero, pues Javier Malpica, que es un dramaturgo consolidado en este país importante, que además es narrador, okay, tiene narrativas publicadas en editoriales muy importantes de México para niños y jóvenes, escribió esta narrativa fantástica para mí. Para ti, qué bonito. Y ahí hay muchos temas que tienen que ver con una postura y una posición ante la vida, ¿no? Porque si haces un monólogo y eso no te atraviesa tu ADN, tu sangre, tus células, no tiene mucho futuro, ¿no? No tiene futuro de ser. Y además, ¿cómo construyes un monólogo? ¿Cómo le das voz a esas palabras, ¿no? Y luego, ¿cómo vas dándole sentido y vas creando acciones físicas? Pero luego no solo eso, ¿cómo echas a andar una instalación que es el vestuario? Traigo 40 pilas en el cuerpo, una serie de hilos, cosas que ha tejido, ha cosido alma, pintado a mano. Pero ¿cómo damos vida a todo ese cablerío, a toda esa instalación del vestuario que pesa como 10 kilos? Y luego está todo el dispositivo robótico y los láseres. ¿Y cómo te sincronizas con eso, no? ¿Cómo crea el actor la ficción? Eso es muy interesante. ¿Cómo vas creando la ficción? Exacto. Es como es ir construyendo un piso, ¿no? Es un cimiento y vas construyendo el edificio. Nos tomó 2 años hacerlo. Claro. Oigan, ahora sí, pues inviten por favor a todo el público. ¿Dónde, cuándo, cómo, dónde compran sus boletos? Venga, Alma, tú empieza. Bueno, estamos en el Teatro La Capilla, que está ubicado en la calle de Madrid número 13, en el Carmen, Coyoacán, los días sábados y domingos a las 12:30 de la tarde hasta el 19 de marzo. Uh-huh. La compra de boletos está en la página de Boletópolis. El costo del boleto es de 250 pesos. Es un teatro íntimo de 80 personas. Nada más caben 80 personas y es un teatro hermoso, La Capilla. Yo lo conozco, sí. Y podrán sentir la cercanía del actor y la energía de lo que está sucediendo al otro lado, pero también la energía del público. Y eso no lo logra, no lo logras estando en un espacio enorme de 300, 500 personas, sí, claro. No lo logras. Entonces eso tiene también para ustedes como público otra virtud, ¿no? Exacto. Pero bueno, además el Teatro La Capilla está en Coyoacán, en un lugar excepcional, sí, porque después de la función, que dura 65 minutos nada más, pues tienen la oportunidad todavía de tener un viaje cultural. Miren, trajimos nuestras gorras que nos han regalado. Sí, justo que es un eslogan. Ah, qué bonito. Nos mueve la cultura. Qué hashtag tan bonito, sí. Nos mueve la cultura, nos lo regalaron de Medellín, Colombia, nuestro amigo Álvaro Narváez. Saludos hasta Colombia. Y eso, nos mueve la cultura, y Coyoacán es un lugar que mueve la cultura. Sí, entonces vendrán a ver Despertar del Zombie, 250 pesos y 150 pesos con descuento para estudiantes, profesores. Y vecinos. Y vecinos, y aparte. Y sus redes rápidamente antes de irnos, por favor. Estamos como Los Pinches Chamacos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Y La Capilla Teatro también tiene sus propias redes sociales. Hay información por todos lados. Perfecto. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias por que me permitieron robarles tantitos segundos para ver el videoclip de Tony, que se los va a agradecer mucho. No, y regresen cuando quieran. Esta es su casa. Muchísimo éxito y nos vemos por allá muy pronto. Chicos, 2x1 para todos los que hayan visto este programa.